café sea rico, tiene que tener cuerpo, sabor y aroma. El cuerpo se lo va a dar siempre la molienda, también el cuerpo se lo va a dar los cafés. Tenemos diferentes tipos de café, tenemos arábico y bueno, después tenemos los robustos, que son de esta zona, de Colombia y de Brasil. La zona más del Caribe se dan buenos cafés. A la hora de servir el café, ¿sabes cómo es el truco? Tenemos diferentes tipos de café, tenemos café a la turca, que no son cafés que se utilizan con máquinas expreso. Tenemos el café expreso, que ya estamos hablando de otro tipo de café, y después tenemos los cafés que se compran en los supermercados, que ya directamente se preparan con filtro o se pega la colada ahí en el momento. Y el gusto del cliente salteño está tenemos, sí, tenemos el clásico, puede ser un café, un expreso, que salen en los pocillos pequeños. Tenemos este jarrito o americano, que se lo conoce como americano, jarrito. El café común, que es el expreso. Después tenemos café con leche y ya tenemos cafetería especial. Estas copas se llaman Copa Moon. ¿Copa? Copa Moon. Acá sacamos los cafés especiales. ¿Y vos personalmente cuál preferís? Mi café, yo prefiero un americano bien fuerte, con mucho cuerpo. Fuerte, fuerte, con mucho aroma. Dicen que el café tiene tantos aromas que es como que... Eso depende del gusto del cliente, por eso te digo. Hay gente que te pide un café liviano. Te va a pedir un café liviano, un cortado mitad y mitad te van a pedir porque no le gusta tanto. Y es cuestión, o te van a pedir un cortado, apenas cortado con una gotita de leche. Es que es cuestión de gusto. Pero eso sí, la técnica fundamental, o sea, el secreto en el café está de cómo el cafetero manipula la máquina, cómo manipula los granos de café, cómo juega con el tema de la molienda. Estamos preparando, como decíamos antes, el tema de la molienda. Ya está molido el café, ya está prensado también con en el filtro. Él va a tirar un café irlandés. Lo que va a ser el primer paso para el café irlandés es evaporar el alcohol, un poquito de... Yo siempre lo prendo, le prendo fuego o le doy con la vaporera primero y después le agrego un poquitito de fuego para que se le vaya bien el alcohol. Lo que está haciendo él ahí es como que está evaporando un poquito el alcohol para que no sea tan fuerte. De todas maneras, un café irlandés se toma bien, bien power. Estamos terminando de completar la taza. Ahora le va a agregar la crema, como decíamos antes. Canela. Y él está por servir al café irlandés. Corta, simple y rápida. Se pone una medida de leche evaporada que tenga crema para que la crema, la espuma haga la base, así cuando vos tirás el café no se mezcla. Por eso es que surgió este efecto, ¿viste? Porque tiene la espuma al caer, para, entonces no se mantiene. Eso es lo que hace el efecto, genera el efecto. Un café y ir al curazao.
Este café lleva Cointreau, ralladura de naranja, crema y cacao. Primero que nada vamos a calentar la taza para que salga el café bien caliente. Siempre hay que estar atento con esto, para que llegue el café bien a la mesa, porque ya que lleva crema chantilly fría. Entonces vamos a calentar la taza, vamos a agregar Cointreau, una medida. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con el café irlandés. Lo vamos a evaporar un poco el alcohol. Vamos a poner un twist de naranja adentro. Y ahí le vamos a dar vapor. También lo que hace es evapora evapora un poco el alcohol y calienta también el licor. Vamos a cargar un filtro con una carga de café. Vamos a tirar el café. Lleva cacao. Aparte también la ralladura de naranja, cuando la calentás acá con el Cointreau, suelta cada vez más el sabor y el aceite que tiene la cáscara. Ahora vamos a poner el café. Y agregamos la crema por último. Y el toque final, que es cacao. Esto lo puedes decorar con cacao rallado. Y le agregamos otra ralladura de naranja. Tiene mucho aroma. Como decía antes, la cafetería especial se juega mucho con los sabores, los aromas. El café, en realidad. Isla de Curazao. Cointreau, café expreso, crema chantilly, ralladura de chocolate o cacao y un twist de naranja.